era lo que pasó. Dios está en todo, hermano. Dios está en tu proceso. Ya sea si estás pasando por una enfermedad, cambio de trabajo, perdiste el trabajo, tu matrimonio está fracasando. Aleluya, Dios está en todo. Lo que ya tenía que pasar, pasó. Lo que tiene que pasar, va a pasar. Porque Dios está en todo. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, tú le estás dando, es como el capitán de un barco, tú le estás dando el timón a que Él te guíe a donde tú tienes que llegar. En esta mañana te exhorto a que le des tu todo en esta mañana. Porque aunque se lo quiera dar o no, le pertenece a Él como quiera. Le pertenece a Él como quiera. Tú con tus labios confesaste que lo querías a Él como tu Salvador. Él está en ti, Él está en mí. Él es dueño de todo. Él es el autor de tu vida. Él es el que tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Él es todo. Te invito a que levantes tus manos en alto en esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Queremos en esta mañana darte a ti todo, Señor, todo lo que somos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, Padre. Venimos en total rendimiento a ti, Señor. Padre, creyendo, Señor amado, de que ya tú todo lo sabes. Ya tú todo lo haces. Ya tú todo lo ves, Señor. Y aún así tú nos amas, Padre. Aún así tú nos entregas bendición tras bendiciones. Aún así tú llenas, Señor, nuestra vida de gracia, Señor. Aún así tu misericordia son nuevas para nosotros cada mañana, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Levanta tu voz en este lugar. Levanta tu voz en este lugar. Dile gracias, Señor, por todo. Bien, ¿cuántos lo creen? Un poquito más fuerte, que durmieron más que yo, ok, ustedes durmieron más que yo hoy. ¿Cuántos creen que Dios todo lo hace bien? Eso, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Todo lo haces bien, Señor, todo lo haces perfecto. Café, estamos listos. Vamos a adorar a nuestro Dios esta mañana, amén. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Bien. Y maravillas, tu mano
los valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Todo siempre tú lo haces bien. Gracias, Señor. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Oh, oh, oh. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sí, Señor, tú tienes control de toda nuestra vida. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, papá, porque tú tienes nuestra vida en tus manos, Rey. Y te adoramos esta mañana, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres nuestro todo, Jesús. Cristo, tú eres nuestra pasión. Tú eres nuestra pasión y todo lo haces bien, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Te adoramos, Jesús. Queremos verte, Cristo, y saber que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra pasión. Pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. Soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí.
cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré. Conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Queremos seguirte, Señor, hasta el final y mirar a Cristo siempre en nuestro caminar, Jesús. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo. Jesús es más que suficiente en tu vida y en mi vida, amén. Te adoramos, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Tú eres el principio, tuya la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Por eso
moriste por mis fracasos. Llevaste mi culpa en la cruz. Cargaste en tus hombros mi carga. Me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti, Señor, nos humillamos a ti, Señor. Aquí estamos, Jesús, no tenemos nada más que entregar que nuestro corazón. Levantamos nuestras manos a ti, Jesús. Levantamos nuestras manos a ti, Rey. Solo a ti, Jesús. Tan solo a ti, Jesús. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Pues tú
todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Te adoramos. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Quiero compartirte algo antes de dejar este lugar. Hay veces en mi vida que yo paso por situaciones difíciles, y en ese momento puede ser un martes, puede ser un lunes, y yo quisiera que este lugar estuviera abierto para yo estar aquí ese día, porque estoy pasando por una situación. Y cuando ese lugar está abierto, cuando los atrios se abren, entonces yo quiero estar aquí en este altar clamándole a Dios, pidiéndole a Dios por mi necesidad. Cuando me siento afligido, yo quisiera estar aquí para estar en la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay veces que estoy feliz y se me olvida. Y cuando estoy feliz puedo estar cantando: aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues todo lo diste. Porque sabes que estoy feliz y no tengo necesidad de Dios, según yo creo. Pero a mí me gusta decirle: Señor, yo te exalto hasta lo sumo, porque tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra. ¿Y sabes qué? Vamos a suponer que este cielo es lo más sumo, amén. Y yo quiero exaltar a Dios hasta lo más sumo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarme, ¿verdad? Para que Él sea exaltado hasta lo más sumo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hincarme, ¿verdad? Para que Él sea exaltado hasta lo más sumo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Humillarme, ¿verdad? Para que Él sea exaltado hasta lo más sumo en mi vida.